Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello, hello. All right, vamos a ver, Sandra, bienvenida. Olga, también bienvenida. Welcome to the class. Eric Cardosa, hello, mister, bienvenido. Hello, teacher. Hello, hello. Katia Lorena, I'm fine. Hello, thanks. Teacher. Hello. Hello, hello. Good evening. Silvia García, también bienvenida. María Angelina. Hello. Good evening, teacher. Hello, good evening. Ingrid, Carolina y Telma, también bienvenida. Good evening, teacher. Hello. Hello, Ana María. Nati, bienvenida también. Hello, teacher. Hello. Ana Rivas, bienvenida también. Welcome to the class. Hello, good evening. Hello, Axa Martínez, también bienvenida. Present. Ciro Mira, bienvenido también. Hello, teacher. Hello, Brenda Benítez, welcome to the class. Mónica María, bienvenida también. Buenas noches. Hello, Paola María, bienvenida. Fátima Guadalupe. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Oh. Jenny Hello. Yvette. Hello. Jorge Alberto, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Claudia Mendoza, bienvenida también. Karen Lisette, bienvenida. Y hello, Katiana, teacher. Hello, hello. Katiana María también, bienvenida. Hello. Hello, vamos a ver, creo que me escribieron por acá. Ok, creo que tienen problemas un par por acá para ingresar. Ok, bienvenidas a todos y a todas. Gracias por la esperita, aquí estamos ya. Hello Erasmo, bienvenido. All right, vamos a hacer un pequeño repaso, rapidito, y vamos a empezar con una actividad, ok. Vamos a ver, ayer vimos el uso de some and any, ok. Hicimos un pequeño ejercicio por ahí de crear oraciones así rapidito, ¿verdad? En la que utilizábamos elementos contables y no contables para hacer oraciones con some, ¿ok? Mirábamos cómo utilizábamos some y en este caso con los contables, decíamos que las palabras o los elementos, en este caso de comida, tendrían que estar en plural, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos de las oraciones que estuvimos escribiendo el día de ayer. También utilizamos el some, pero lo utilizamos con los que no son contables, ¿verdad? En ese caso, utilizábamos un par de palabritas diferentes, ok. En el anterior utilizamos there are, ahora acá utilizamos there is. Primero porque el elemento es singular y segundo porque no son contables, ok. Así que esos dos siempre van de la mano. Cuando no son contables, siempre van a ser singulares, ok. Aunque en este caso estamos utilizando some, esa es la regla que tenemos que seguir, ok. Lo mismo pasaba con any, ¿ok? Ahí vimos un par de ejemplos en las que primero que todo utilizamos oraciones negativas, ¿ok? Porque esa es la manera correcta de utilizar any. Y en el caso de los contables poníamos elementos plurales, ¿verdad? Y en el caso de los no contables poníamos elementos no contables y siempre los dejábamos singular, ¿ok? Ya que es la manera en la que tenemos que realizar esta parte, ok. Luego vimos algunas preguntas acá utilizando any. Decíamos que en este caso any era el significado que tenía any, era como el some, pero en este caso para preguntas únicamente podemos utilizar any, ¿verdad? Aquí pusimos por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? Y aquí es donde utilizamos las dos estructuras, ¿verdad? Utilizamos some y utilizamos any. Yes, I want some sugar, and no, I don't want any sugar. Okay.
Entonces, ahí utilizamos las dos estructuras que estuvimos viendo. Acá tenemos cuatro ejemplos de cómo utilizamos any en la pregunta y de cómo formulamos la oración, ya sea afirmativa o negativa, utilizando some y utilizando any. ¿Okay? Luego le hicimos algunas preguntas por acá y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad rapidito. Esa actividad no la hicimos ayer, ¿verdad? La de la conversation. No. No, right? Excellent. No. Ok. Ahí en su cuaderno necesito que hagamos lo siguiente. En su cuaderno, en una página que tenga por ahí, quiero que escriba uno de esos tres, ¿ok? Usted puede elegir for breakfast, o puede elegir for lunch, o puede elegir for dinner, ¿ok? Así que elija únicamente uno de ellos. No. Elegimos uno de ellos. Ok, excelente. Ya que elegimos el nuestro, vamos a hacer lo siguiente. En estas oraciones vamos a utilizar los verbos eat y drink, ok, así como los teníamos en esas preguntas, ¿verdad? Do you eat any cereal in the morning? Do you drink any juice for dinner? Acá usted va a utilizar los verbos drink e eat para formular oraciones, ¿ok? Entonces, va a formular oraciones de lo que usted come o de lo que no come, o de lo que bebe y de lo que no bebe, ¿ok? Para el tiempo que usted eligió, ¿ok? Si usted eligió for dinner, nos va a hacer ahí un par de oraciones de lo que come y lo que no come, o de lo que bebe y lo que no bebe. Asegurémonos de que estamos utilizando some y también any, ¿verdad? Ya que eso es lo que vimos el día de ayer. Les voy a mostrar acá un ejemplo. Yo no elegí ni breakfast, ni lunch, ni dinner, sino que yo elegí my break, es decir, mi descanso, ¿okay? Mi receso. ¿Okay? For my break, en mi caso, I have some fruit. I eat some crackers. Oops, perdón. I have some fruits. I eat some crackers. I drink some soda. I don't drink any coffee. I don't have any beans. I don't drink any milk. I eat some potato chips. ¿Ok? Así que aquí podemos combinar todo, ¿verdad? Podemos utilizar some, podemos utilizar any. A diferencia de que si utilizamos some con contables, tenemos que asegurarnos de que está en plural. Y si utilizamos some con no contables, tiene que quedarse en singular, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con any. Si está contable, lo ponemos en plural. Y si está no contable, lo dejamos en singular. ¿Ok? Así que les voy a dar 2 minutitos para que escribamos 4 o más oraciones. ¿Ok? De lo que comemos o lo que no comemos, de lo que tomamos o no tomamos durante el tiempo que usted eligió. Ya sea for breakfast, o for lunch, o for dinner. Si tiene alguna duda, activa su micrófono y me lo deja saber. For my papa. I drink the whiskey. Recuerde que pueden ser afirmativas, negativas. Asegurémonos de utilizar some o utilizamos any. Pensemos en lo que comemos, no comemos, tomamos o no tomamos. Okay, 1 minuto más. Y luego pasamos a los grupos pequeños. Ok, ya le voy a explicar lo que vamos a hacer en los grupos pequeños. Okay.
Teacher. Yes. Puedo decir, I drink some water. I drink some water. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Oh. Yes. Está correcto. Uh-huh. Teacher, una pregunta, ¿y refresco natural o cómo sería? Podría decir juice. Uh-huh. Natural juice. Uh-huh. Natural juice. Teacher. No problem. Se lo voy a escribir. Teacher. Uh-huh. Yes. ¿Qué significa avena? Avena. Avena, sí. Oatmeal. Uh-huh. Oatmeal. Eso se dice avena. Uh-huh. Oatmeal. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en los grupos pequeños? Paso número uno, una persona únicamente va a leer todas las oraciones, ¿ok? Cuando esa persona termine de leer las oraciones, cada miembro del grupo tiene que hacerle una pregunta a esa persona, ¿ok? Y la pregunta que usted le va a hacer es, do you eat any o do you drink any, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí le dije lo que como, lo que no como, lo que tomo y lo que no tomo. ¿Cuáles serían algunas de las preguntas que ustedes me hicieran de acuerdo a las oraciones que yo les dije? Obviamente de información que yo no mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está curioso y quisiera saber, por ejemplo, si yo, no sé, si yo tomo chocolate, ¿ok? No podría ser, do you drink any chocolate? ¿Ok? Do you drink any chocolate? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta se le ocurre de información que yo no mencioné acá? Puede ser, do you eat any o do you drink any? Uh-huh. Me, teacher. Yes. Do you drink natural juice? Do you drink any? Ajá, acordémonos que para la pregunta siempre tenemos que ver any. Ajá. Do you drink uh-huh. any natural juice? Ah, do you drink any natural juice? Yes, I drink some natural juice. Uh-huh. Entonces ahí estamos recapacitando de lo que vimos ayer, ¿verdad? De que respondemos ya sea utilizando some o any. ¿Alguna otra pregunta? De otros elementos que pudiera comer o beber en mi break. Teacher. Ajá. ¿Verdad que dijimos que en los non-count utilizamos son, pero que el elemento va siempre escrito de manera singular? Así es. Uh-huh. ¿Está correcto decir I drink some coffee? I drink some coffee. Excelente. También se puede. Uh-huh. Okay. I drink some coffee. Uh-huh. Ahora veamos. Yes. ¿Alguna pregunta extra? Uh-huh. Lo que le quiero preguntar, ¿qué tipo de fruta comió? Porque ahí generaliza, ¿verdad? Entonces... Ahí tendría que hacerme la pregunta entonces basándose en una fruta. Ajá. Entonces sería, do you eat any fruit? ¿Pero cuál? In the break. En vez de decir fruits, tendría que decirme cuál fruta. Ah, uh-huh. Entonces, okay, ya. Sería, do you eat any bananas? Ah, do you eat break? Any bananas for your break? Yes, I do. Okay, yes, I eat some bananas for my break, okay? Entonces, así es como tenemos que hacer las preguntas. Tenemos que utilizar any, y si es contable, ponemos en plural. Así como usted me dijo, bananas, y si no es contable, pues lo dejamos así en singular. Vamos a ver, Manuel. Quería saber, por ejemplo, si quiero decir, yo no como francés en las mañanas. Uh-huh. Bread. Ahí sería bread, ajá, que sería el pan. Bread. Ajá. Ahí sería I don't eat any bread. Ajá. I don't eat any bread for breakfast. Ajá. I don't eat any bread for breakfast, ¿ok? Entonces, a lo que voy es que cuando usted escuche lo que sus compañeros dicen, tenemos que hacerles preguntas, ¿verdad? Tenemos que hacerles preguntas. Entonces, acá puse un par de preguntas solo para que vea cómo va relacionado a lo que yo mencioné. Ahí ya me hizo una pregunta Sandra similar, ¿verdad? Bueno, aquí no sería for break. Okay. Do you eat any apples for break? Okay. Ah, entonces yo analizo la pregunta, ¿verdad? Digo, yes, I eat some apples for break. Okay.
Do you drink any milk? Bueno, esa ya la tenía arriba. Vamos a cambiarla por chocolate, la que la mencioné. Do you drink any chocolate for break? Okay. Y ahí automáticamente yo respondo, yes, I drink, sorry, some chocolate. O no, I don't drink any chocolate, okay, for break. Entonces, después de que cada persona lea sus oraciones, hacemos preguntas, ok, hacemos preguntas. Todo referente al tiempo de comida que mencionó esa persona, ¿verdad? En mi caso, como yo hablé de mi break, las preguntas son de mi break. Pero si de repente Olga nos habla de su dinner, tenemos que hacerle preguntas de lo que come o de lo que no, mejor dicho, de lo que come o de lo que bebe en el dinner, Olga, ¿verdad? De algo que ella no mencionó. Entonces, para que practiquemos ambos, para que practiquemos las oraciones y que también practiquemos hacer preguntas, ¿ok? Entonces vamos a tener 5 minutitos para hacer esta actividad. Recuerde, primero una persona lee todas las oraciones y luego le hacemos una o dos preguntas a esa persona. Cuando terminemos con esa persona, vamos con otra para que esa persona lea las oraciones y luego le preguntamos. All right? Teacher, en este caso una preguntita así, cauciosa. Uh-huh. En este caso, si yo le quisiera preguntar a usted, después de comer, ¿usted comió chicle? ¿Entraría en esa conversación? Sí, pero ¿sabe cómo decir chicle en inglés? Sería bubble. Bubble gum, ¿verdad? Ajá, bubble gum. Ajá. También entonces, se puede. Pero, ajá. Ahí do sería. Do you eat? No, porque ajá. No sería eat. Sí. ¿Qué verbo ocuparía? Ah, ya lo entendí. Sí. Ajá. Ajá. Ahí sería mascar, sería chew. Ajá. Ah, ok. Ajá. Chew, ahí está. Pero sí, tratemos de dejarlo lo más simple posible, ¿verdad? Utilicemos eat o drink. No, no hay que ahí meter otro subgrupo porque probablemente nos confundimos nosotros y confundimos a las compañeras. Así que entre lo más simple, mejor. All right. Así que aquí vamos. Vamos a los grupos entonces. Voy a ir ahí a estar monitoreando por cualquier cosa. 5 minutes, ok. 5 minutos. Here we go. A la cuenta de 3, 2, 1. Comienzo. Okay, dale. Okay. For my lunch, I don't drink any coffee. I like to eat some rice. I drink some soda, and I don't like to eat cream for my lunch. Later, any cream. Later, uh-huh. I like to eat some fruits. Mm-hmm. Some fruit. Okay. Do you like to eat any apples for lunch? No, I don't. Repeat, please, teacher. Uh-huh. Do you eat any apples for lunch? No, I don't eat any apple. Ajá. Excellent. Uh-huh. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta para Eric? What is your favorite fruit? Uh-huh. Excuse me. What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? Uh-huh. Is strawberries. Strawberries. Okay. Okay. Perfect. Okay. Excellent, Eric. Me? Okay, Eric. Uh-huh. Me. Dígale. Uh-huh. Do you eat potatoes in lunch? Wow. Do you eat any potatoes? Uh-huh. No, I don't eat any potatoes in at my lunch. Okay, perfect. Okay, excellent. Entonces ahora alguien más que lea sus oraciones y luego le hacemos preguntas. Gracias, Eric.
Vamos a ver, Brenda, Aixa o Karen, ¿alguien que quiera leer? Okay, voy a continuar yo. Okay, dale. For my dinner, I eat some eggs, I eat some bananas, I don't eat any candies, I eat some crackers, I drink some coffee. Okay. Do you eat any cream for dinner? Yes. Yes, I eat some creams for my dinner. Excellent. ¿Alguna pregunta para Brenda? Do you drink any soda for dinner? No. I don't drink any soda. Okay, excellent. All right, entonces seguimos, okay? Do you like coffee? Yes, I love it. Okay, excellent. All right, sigamos entonces, voy a ver cómo van los demás grupos, okay? Drink any beer? Again? Do you drink any beer? Please? Ah, no, I don't. I don't drink any beer. Okay, I don't drink any beer. Excellent. ¿Está hablando de qué tiempo? Breakfast, lunch, or dinner? For lunch. Ah, okay. Do you eat any chicken for lunch? Yes, I do. I eat any chicken for lunch. Okay, en ese caso, como es afirmativo, sería some. I eat some chicken. Ah, some. Oh, okay. Sorry. Do you eat beets? Do you eat any beets for lunch? Serían duraznos, peaches. Peach. Pescado, perdón. Fish. Ah, fish. Ah, okay. No, I don't. I don't eat any fish. Okay, excellent. Nice. Fishes. No, en fishes. Ese caso, esa es otra conflictiva, fíjense, porque creo que pasa lo mismo con el pollo, que si está vivo, sí se cuenta uno por uno, pero que creo que ya después el pescado como tal, creo que sí lo venden por libra. Entonces, no es no contable. Any fish. Any fish. Fish. Okay. What else? Do you drink any soda for lunch? Yes, I do. Then I drink some soda. Excellent. Sería, do you need some soda? Do you eat some? Sí, sería. Do you eat some soup? Soup. 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 Do you eat some? Soup. 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 For lunch. On or in? On. No, for lunch. For lunch. ¿A quién le hizo esa pregunta? For lunch. Yo la estaba así charambusqueando, como decimos los salvadores. Entendiendo. Ok, ¿Ya todos terminaron de leer sus oraciones? No, falto yo. Por la primera, vamos. Híjole, pero ya se nos acabó el tiempo. Ay, sí. Ok. Vamos a ver, Katia. I have some eggs. I don't drink any soda. ¿De qué tiempo estamos hablando? Disculpe. Del dinner. Ah, okay, for dinner. For dinner. I don't have any beans. I eat some fruit.
Okay, do you eat any do you eat any apples for dinner? Yes. Mm-hmm. Yes. Do you drink teacher, it? En este caso, uh-huh. O sea, cuando usted preguntó, do you any apples in the dinner? No utilizó el eat. Está bien formulada también. ¿Cómo eat? O sea, do you any apples? No, le dije, do you eat any apples? Ajá. Do you eat any apples? Do you any eat? No. Do you eat any apples? Okay, okay. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Do you drink any coffee for dinner? Yes, I drink coffee. Okay, okay. Perfect. Okay, vamos con Ingrid porque ya se nos está acabando el tiempo. Okay. For my dinner. Uh-huh. In the morning, in the night. Solo, no sé, no sé, Alicia, pero Ana María, ¿me estás preguntando a mí? Sí. Oh, okay, entonces usa el formato que él nos dio. Do you eat? Ah, perdón, do you eat ajá. in? Porque te, porque estás diciendo, ay, bye. Como que yo sí, o sea, sí. tiene que ajá, ok. Okay, otra vez. Está bien. Do you eat any in tea and dinner? No, I don't drink tea any tea for dinner. Okay. Uh-huh. Ahí sería la pregunta, Ana, do you drink any tea for dinner? Ajá. Uh-huh. Okay. You drink tea for dinner. Okay. Excellent. Yes. All right. ¿Ya todos terminaron de leer sus oraciones? Yes. Okay. Excellent. Ya por cuestiones de tiempo vamos entonces a regresar al grupo. Okay. Thank you so much. Okay. Welcome back. All right, entonces ya vimos esa parte. Excellent. Ahí la idea, ¿verdad?, es utilizar pues todo lo que vimos ayer, ¿verdad? Y estarlo practicando porque si no se nos olvida y se nos puede escapar ahí algún detallito, ¿verdad? Igual ahorita estamos practicando, lo estamos aprendiendo y pues esa es la idea, ¿verdad? Que entre más practiquemos, más nos vamos acordando de cómo hacerlo correctamente. Así que nice job. All right. El día de ahora vamos a aprender un tema nuevo que se llama Frequency Adverbs, ¿ok? Para eso voy a utilizar el mismo cuadrito que tenemos en el video que está en plataforma, nada más que lo vamos a poner acá para que se vea un poco mejor. Eso está en el manual, ¿ok? Lo tenemos en la página 24 por si usted lo quiere revisar. Y voy a hacer referencia al cuadrito que tengo acá a la derecha. Si usted está desde la computadora y acá las caritas de nosotros por acá, lo que puede hacer es mover esa barrita a la izquierda, ¿ok? Puede mover esa barrita para la izquierda para que pueda ver el cuadrito al que hago referencia, ¿ok? Para que pueda ver el que tiene los porcentajes porque ese es el que voy a utilizar para que entendamos esto mucho más rápido, ¿ok? Así que puede mover ahí las caritas para la izquierda, solo le da clic y los arrastra para la izquierda para que pueda verlo. Si usted está desde el teléfono, pues creo que no va a tener ningún inconveniente, pero si está desde la computadora, creo que sí. Puede ser que le tape esa barra, ¿ok? Así que se llama Frequency Adverbs, ¿ok? ¿Cómo los utilizamos? Estos los vamos a utilizar para hacer referencia a qué tan frecuentemente nosotros realizamos algunas actividades, ¿ok? Entonces, primero le voy a enseñar la pronunciation y el significado y luego vamos a ver dónde lo ponemos en una oración, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar en esta parte de acá, ¿ok? En la que vemos los porcentajes. Vemos que algunas de esas palabras, mejor dicho, la primera palabra se refiere al 100% del tiempo. Es decir, que es algo que podríamos hacer todos los días, ¿ok? Y caso contrario, never, es algo que nunca hacemos, ¿ok? Es decir, el 0% de frecuencia, ¿ok? Entonces vamos a ir uno por uno, vamos a ver el significado y lo más importante, la pronunciación. Empiezo. Always. Always. Significa siempre. ¿Ok? Always. Siguiente. Usually. Usually. Significa usualmente. ¿Ok?
Por ejemplo, una actividad que nosotros hacemos usually podría ser ir al trabajo, ¿ok? Normalmente al trabajo vamos todos los días menos uno, ¿verdad? Que descansamos o dos días que descansamos. No es always, ¿ok? Ya si usted trabaja de lunes a domingo, pues ni modo, ¿verdad? Es always. Pero si usted tiene días de descanso, por lo menos los fines de semana o sábado de la tarde en adelante, pues ahí puede utilizar usually sin ningún problema, ¿ok? Porque no es algo que usted realice todos los días, sino que siempre tiene un día o dos que no lo hace, ¿ok? A eso se refiere usually, que significa usualmente, ¿ok? Y always, teacher. ¿Hola? Always. Always, siempre. Algo que usted realice 100% del tiempo. Thank you. All right. Vamos con el siguiente. Aquí vamos bajando más el porcentaje, ¿ok? El siguiente sería often. Ojo con esta palabra. La letra T no la decimos, ¿ok? En ese caso, la pronunciación sería often. Often. Y significa a menudo o frecuentemente, ¿ok? A menudo o frecuentemente. Podría ser ahí. Teacher, repeat, please. ¿Qué cosa? Dice often. Ajá. O... Often. Ajá. Often, sin la letra T. Ajá. Often. Okay. Often. No problem. Often. Ok. A menudo o frecuentemente. Vamos bajando de la frecuencia. Sometimes. Sometimes, que significa algunas veces, ¿ok? Sometimes, algunas veces. Sometimes, ¿ok? Sometimes. Bajamos la frecuencia. Hardly ever. Acá son dos palabras, ¿ok? Hardly ever, que significa raras veces, ¿ok? Raras veces, probablemente una o dos veces a la semana o una o dos veces al mes incluso, ¿ok? Hardly ever. A mí, bueno, no sé si estaría bien, pero esa la penúltima me la enseñaron como casi nunca. También, ahí depende de la frecuencia con la que lo hace. Porque incluso el hard... También difícilmente, teacher. Difícilmente es otro sinónimo para ellos. También. Incluso hay personas que utilizan rarely en lugar de hardly ever. Rarely, que también sería raras veces o casi nunca. Igual, aquí lo importante es el porcentaje, ¿verdad? Que es menos frecuente que always, por ejemplo. ¿Okay? Es casi nulo. ¿Okay? Hardly ever. Hardly ever. Y finalizamos con never, ¿verdad? Que sería nunca. ¿Okay? Algo que nunca pasa el 0% de la que tan frecuentemente usted lo hace, ¿ok? Never, ¿ok? Never. Así que voy a leer nuevamente la pronunciación y ahí usted en su casa practica, ¿verdad? Para que en la próxima actividad podamos decir las palabras correctamente. Empiezo. Always. Usually. Often. ¿Verdad? Sin la letra T. No decimos la letra T. Often. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Para esto vamos a ver dónde vamos a ubicar esas palabras de frecuencia. Usted imagínese ahorita esta actividad que yo tengo acá, ¿ok? Que dice, I eat cereal for breakfast, ¿ok? Ahí tengo una oración completa, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Todo está completo, pero me falta algo ahí que lo tengo en el espacio. En ese espacio nosotros vamos a ubicar el frequency adverb. Así que pensemos que tan frecuentemente nosotros hacemos esta actividad. Por lo menos en mi caso. I often. Ok, often. I often, me dijeron por ahí. I often eat cereal. En mi caso, I never eat cereal for breakfast. Ok, entonces todo va a depender de qué tan frecuentemente nosotros realicemos esa acción. Así que cuando why, diga teacher, su nombre. Why? Hola. Why never
You eat cereal. I don't like cereal. That's why. I don't like cereal. ni el Choco Crispy me gusta, imagínese pues. Entonces, why? Anyways, okay? I don't know, I don't like it. Es que creo que es porque no me gusta la leche, probably por eso, porque o sea, no lo relaciono. Wow. Okay. All right, entonces, aquí dependiendo, cada uno va a tener su perspectiva, ¿verdad? Todo depende que logremos ubicar ahí en la tablita, ¿ok? Qué tan frecuentemente nosotros hagamos algo, ¿ok? Así que, si digo su nombre, pone ahí el frequency adverb, pero por favor me dice toda la oración, ¿ok? Para que escuchemos toda la oración y que también podamos escuchar el frequency adverb, ¿ok? Empiezo entonces. Ese era un ejemplo nada más, ¿verdad? Por ahí me dijo alguien, I often eat cereal for breakfast. En mi caso, I never eat cereal for breakfast, ¿ok? Vamos con el siguiente. Dice, I watch TV after work. I watch TV after work. Vamos a ver, Ciro. Yes. Uh-huh. I always watch TV after work. Uh-huh. Excellent. En su caso, I always watch TV after work. Vamos a ver, Alicia, what about you? Number two. I never watch TV after work. Okay, I never watch TV after work. Excellent. Vamos con la siguiente, number three. I drink milk for dinner. I drink milk for dinner. Vamos a ver. Paola, what about you, Paola? Tell me. I never drink milk for dinner. Okay, I never eat, sorry, drink milk for dinner. Okay, thank you. Vamos a ver, Olga, what about you? It's the same. I never drink milk for dinner. Okay. But I usual drink milk for dinner. Okay, okay, all right, excellent. Thank you so much. Siguiente, I drink coffee for breakfast. Vamos a ver, I drink coffee for breakfast. Le pregunto a Katia Lorena. Let's see, Katia. I always drink coffee for breakfast. Okay, I always drink coffee for breakfast. Nice. Katiana, what about you? I drink often. Drink coffee for breakfast. Una vez más, la oración completa, please. I often drink coffee for breakfast. Excellent, okay. I often, okay. Recuerde la T no la decimos, ¿verdad? I often drink coffee for breakfast, okay. Excellent. Vamos con la siguiente. I have breakfast before work. Eso quiere decir antes del trabajo, ¿verdad? Ahí también, si usted no trabaja, puede ponerle before school o before the university, ¿ok? Lo cual, cualquiera que aplique para usted, no hay ningún problema. Vamos a ver. Ana Rivas, tell me. I always have breakfast before work. Okay, I always have breakfast before work. Excellent. Fatima Guadalupe, what about you? I sometimes have breakfast before work. Okay, I sometimes have breakfast before work. Okay, excellent. Vamos a hacer más grande solo para que se vea mejor. Okay, number six. I have lunch at home. I have lunch at home. Vamos a ver. María Angelina, I have lunch at home. Tell me. Ahí quiere decir que tomo el tomo almuerzo en casa. Eso así dice. Es. Okay. I sometimes have lunch at home. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Telma. I always have lunch at home. Okay, I always have lunch at home. Excellent. Vamos con la siguiente.
I take a shower at night. Number 7, I take a shower at night. Okay, let's see, Silvia Garcia, tell me. I usually take a shower at night. Okay, I usually, take a shower at night. At night. Excellent. Eric Cardoza, let's see, what do you think? I hardly ever take a shower at night. Okay, I hardly ever take a shower at night. Excellent. Katiana, tell me. I always take a shower at night. Okay, I always take a shower at night. Excellent. Number 8. I listen to music at work. I listen to music at work. Vamos a ver, Brenda Benitez, tell me. I usually listen to music at work. Okay, I usually listen to music at work. Excellent. Jorge Alberto, tell me. I sometimes listen to music at work. Okay, I sometimes listen to music at work. Excellent. Next activity, oops, number 9. I send emails at work. I send emails at work. Vamos a ver, Jandel. I always send emails at work. Okay, I always send emails at work. Thank you. Eric Javier, tell me. I never send emails at work. Okay, I never send emails at work. Excellent. The next one, number 10. I go to church. I go to church. Vamos a ver, Erasmo, tell me. I often go to church. Okay, I often go to church. Excellent. Vamos a ver, Ingrid. I always go to church. Okay, I always go to church. Excellent. Y vamos con la última. I drink water. Okay, I drink water. Vamos a ver, Karen Lisette, tell me. Si no, vamos con Jenny Yvette. Let's see, Jenny. I always drink water. I always drink water. Vamos a ver, Ana María. I always drink water. Okay, thank you. Vamos a ver. Axel Bonice, I drink water. I usually drink water. Okay, I usually drink water. Sandra, I drink water. Teacher, me está fallando un poquito el inter. No problem. I always drink water. Ah, okay, thank you, thank you. Vamos a ver, Sandra, ahora sí. I always drink water. Okay, I always drink water. Excellent, okay. Entonces, si se fija, ¿verdad? Es muy fácil poner el frequency adverb. Siempre va a ir después del sujeto, ¿ok? Sin importar qué sujeto estemos utilizando, siempre lo vamos a ubicar después del sujeto, ¿ok? Así que siempre vamos a decir he always, you often, we usually, ¿ok? Siempre va a ir antes del verbo y después del sujeto, ¿ok? Esa es la posición que normalmente llevan los frequency adverbs. Ahora, un punto muy importante es que sometimes... Siempre hay una excepción para todo. En este caso, sometimes va a ser el que rompe las reglas, ¿ok? Sometimes es el único que puede tomar tres posiciones diferentes en una oración. De ahí normalmente todos, por ejemplo, always, often, never, siempre siguen este orden. Aquí donde está el espacio es donde vamos a ubicar ese frequency adverb, ¿verdad? Pero sometimes es un rebelde. A él no le gusta seguir las reglas. Entonces, sometimes... tiene tres posiciones diferentes.
podemos ponerlo justamente después de I, así como los demás. También podemos ponerlo al inicio. De la manera normal sería, I sometimes take a shower after work. Pero en este caso, le gusta estar al principio también. Sometimes I take a shower after work. Okay, también está correcto. Incluso lo podemos tener hasta el final de la oración. Okay, I take a shower after work sometimes. Okay. Ahora, como repito, esto únicamente va a pasar con sometimes. Okay. Los demás siempre van a llevar la posición que ya estudiamos. Okay. Ya que es la única, por lo tanto, no hay otra opción. Okay. En este caso, sometimes sí. Okay. Sometimes nos da esa versatilidad de que podemos ubicarlo en cualquiera de esas tres posiciones. Okay. Así que rapidito, ahorita escribamos una oración con sometimes y usted decide dónde lo ubica. Mucho ojo, si utiliza la segunda o la tercera opción, asegurémonos de que estamos respetando la coma, ¿verdad? Ya que es un punto muy importante en esta estructura, ¿ok? Utilizar la coma perfectamente, ¿ok? Así que escribamos una oración con sometimes, pensemos en alguna actividad que hacemos algunas veces, ¿ok? Y luego, cuando la tenga lista, levanta su mano y yo con gusto le doy la palabra. Teacher, nada es swimming, ¿verdad? Swim, ajá, sin la ING, ajá, swim. Ok, swim. Usted decide qué posición ponerlo, si lo pone después del sujeto, al inicio o hasta el final. Sometimes. Ok, teacher. Dígame, Ciro. Sometimes I run in the morning. Ok, sometimes I run in the morning. Excellent. Otro ejemplo. Sometimes I listen to music at work. Ok, sometimes I listen to music at work. Excellent. Another example. Yes, vamos a Yandal. I sometimes drink coffee in my breakfast. I sometimes drink coffee in my breakfast. Okay, excellent. Por ahí alguien más me dijo, yes, teacher. Yo. Uh-huh. Eric. I sometimes take a shower in the afternoon. Okay, I sometimes take a shower in the afternoon. Okay, excellent. Vamos a ver, Alicia. Sometimes I wake up. Wake up. Uh-huh. I wake up early in the morning. Okay, sometimes I wake up early in the morning. Excellent. María Angelina. Solo una duda, ¿cómo se dice ejercicio? Podemos decir do exercise o también podemos decir exercise. Exercise. Uh-huh. I exercise sometimes. Ah, okay. Okay, perfect. Uh-huh. Nice. Ana María. Sometimes I drink coffee in the morning. Sometimes I drink coffee in the morning. Excellent. Vamos a ver. Fátima Guadalupe. I sometimes eat snacks for dinner. Okay, perfect. Excellent. And Axa Martinez. I sometimes drink soda at night. Okay, perfect. Excellent. Jenny Yvette. Sometimes I take a bus every day. Okay, sometimes I take a bus every day. Perfect. Katiana. Sometimes I visit my parents. Okay, sometimes I visit my parents. Perfect. Nady? Sometimes run in the park. One more time. Sometimes I run in the park. Okay, sometimes I run in the park. Excellent. Olga? I go to the movies sometimes. I go to the movies sometimes. Excellent. Y Brenda Benitez? I drink milk in the breakfast sometimes. Okay,
Quiero decir las tres para que me digas. Ok, ok. I sometimes drink milk in the breakfast. Y sometimes I drink milk in the breakfast. Perfect. Están perfect. Thank you. All right. Excellent. Good job. Okay. No sé si Elisa quería decir la suya. No. Perdón. O no sé quién había levantado. Creo que fue Ana arriba, ¿verdad? La que levantó la mano. Ya dije la mía. Ah, ok, ok. Thank you. Sí. I sometimes ride a bike in the weekend. Ah, ok. I sometimes ride a bike on weekends. On weekends. Excellent. Ok. Entonces ahí vimos, ¿verdad? Sometimes es el único que puede tener esas variaciones. Los demás obligatoriamente siempre tienen que ir después del sujeto. Ok. Excellent. Por acá Katia nos compartía también su ejemplo. Perfect, Katia. Está correcto. Ahí corrigió su error. Perfect. Nice. All right. Vamos ahora con la pregunta. Para las preguntas podemos formularla de la siguiente manera. Vamos a hacer la pregunta con do you ever. Ok. Do you ever. Es decir, que vamos a poner do you ever. Luego ponemos una actividad. Y luego el signo de pregunta. Así de fácil. Por ejemplo, en ese caso, do you ever significa alguna vez. ¿Ok? Alguna vez. Ahora, lo bonito de do you ever es que primero es una yes no question. ¿Ok? Entonces está fácil responderla. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo acá. Dice, do you ever eat cereal for breakfast? Do you ever eat cereal for breakfast? Como es una pregunta de sí o no, ¿cómo respondería usted esta pregunta de manera afirmativa? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ok, así de fácil, ¿verdad? Yes, I do. No hay donde complicarse, ¿verdad? Ahora, como estamos utilizando ever, este ever nos da la pauta para que también podamos utilizar un frequency ever. Ok. Entonces, puedo decir yes, I do, porque es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Muy fácil. Pero si quiero utilizar un frequency ever, también puedo hacerlo. Entonces, ¿puedo decir yes, I do? O puedo decir yes, I usually do. ¿Ok? Y poner cualquier frequency ever que yo quiera en este caso. ¿Ok? Poner cualquier frequency ever que yo quiera. ¿All right? Entonces, permítame, solo voy a hacer algo acá para que lo vayamos viendo poco a poco. All right. All right. Entonces, acá tengo, yes, I usually do, ¿verdad? Yes, I usually do. ¿Qué pasa si quiero utilizar otro frequency ever? Sí, también puedo, ¿ok? Yes, I sometimes do, ¿ok? Puede ser desde always hasta hardly ever, ¿ok? Cualquiera de esos usted puede utilizar para responder. No hay ningún impedimento. Puede responderlo diciendo, yes, I do. O puede meter un frequency ever en ese caso, como usted quiera. ¿Ok? Y si en algún dado caso fuera never, sería no, ¿verdad? Ah, exacto. Never es el único que va negativo. Ya vamos a ver en ese caso dónde ponemos el never. Pero ahorita para el afirmativo tenemos esas tres opciones. Y tomando en cuenta que sometimes es un poco travieso, ¿verdad? Que le toca ahí andar poniéndose de un lugar en otro. También podemos decir en afirmativo, sometimes I do. ¿Ok? Sometimes I do. Es incluso posible decir eso. ¿Ok? Pero quizás para no confundirnos mucho, utilizarlo de la manera que siempre hemos visto, ¿verdad? Después del sujeto. ¿Ok? En este caso, sometimes es el único que puede hacer eso. ¿Ok? Ahora, si la respuesta afirmativa fue yes, I do, ¿cómo sería la negativa? No, I don't. No, I don't. Excelente. ¿Ok? No, I don't. Entonces, en caso la pregunta es negativa para usted, pues no, I don't, ¿ok? Y never sería el único que podemos utilizar de manera negativa, ¿ok? Y sería de esa manera, no, I never do, ¿ok? No, I never do. Entonces, ahí tengo todas las opciones de respuesta que yo tengo, ¿ok? Y sería respondiendo a la pregunta, do you ever, que sería alguna vez, ¿ok? Ahora quiero que formule una pregunta para mí, please, utilizando do you ever, ¿ok? Si se fija en este caso, la actividad
la he puesto después del do you ever, ¿ok? Así que asegúrese de que pone una actividad después de ese do you ever. Puede ser relacionado a comida, a bebida, a cualquier actividad de rutina, ¿ok? Yo le voy a responder ahí de manera corta o utilizando un frequency average. Vamos a ver, Eric. Do you ever do exercise before work? Do you ever exercise before work? No, I never do. No, I never do. Okay. Vamos a ver, Alicia. Okay. No sé si la está bien la estructura. Vamos do you ever visit United States? Ah, en ese caso, si es una rutina diaria, o sea, no, si no es una, no es rutina diaria, sino que si lo hago constantemente, sí está correcto. Pero usted creo que me quiere preguntar si alguna vez he ido a Estados Unidos. Ajá. En ese caso la pregunta sería con have you ever, que es un tema un poco más avanzado. Ajá. Pero aquí si lo hago, digamos, de manera de rutina, do you ever go to the United States? Le podría decir, no, I don't. No, I don't. Ajá. Porque pues no tengo visa, entonces es imposible, ¿verdad? Entonces, ya. Yeah. Uh-huh. Right. No problem. Vamos a ver, Jenny. Do you ever drink beer for breakfast? Do you ever drink beer for breakfast? Oh, wow. No, I never do. Uh-huh. No, I never do. Okay. Vamos a ver, Brenda Benitez. Do you ever play basketball? Do you ever play basketball? Yes, I often do. Mm-hmm. I often do. Mm-hmm. Okay, teacher, ¿verdad que en las preguntas no modificamos el verbo, verdad? No, en las preguntas no modificamos el verbo, así es. Mm-hmm. Eso de que esto fuera afirmativo, ¿verdad que a play es el verbo que solo le agregamos la S? Yeah. Si utilizamos una tercera persona, sí. Mm-hmm. Ah. Okay. Si utilizamos he or she or it, ahí sí. Uh-huh. Yeah. All right, vamos a ver, Katiana. Do you ever play video games? Do you ever play video games? Yes, I usually do. Uh-huh. Yes, I usually do. Vamos a ver, Fátima. Do you ever drink milk for breakfast? Do you ever drink milk for breakfast? No, I never do. Mm-hmm. No, I never do. I don't like drink. I don't like milk. All right, Ana Maria. Okay, a ver. Do you ever eat pupusas for dinner? Do you ever eat pupusas for dinner? Yes, I usually do. Okay. Yes, I usually do. Y Maria Angelina, vamos a ver. Do you ever eat fish for dinner? Do you ever eat fish for dinner? No, I never do. No, I never do. Excellent. Ok. Perfect. Entonces ahí tenemos el teacher, primer yo tipo quiero de preguntar esta. Dígame, Sandra. Uh-huh. Vamos a ver. Do you sometimes swim in the afternoon? Como la pregunta tiene que ir con ever. Do you ever swim? Uh-huh. Entonces sería do you swim ever in the afternoon? No, veamos dónde está el ever en la pregunta. No lo puse, me lo comí. Por eso, veamos dónde está la pregunta, en ese ejemplo, para que usted lo ubique correctamente. Entonces sería mal, o sea, la estoy formulando mal. Do you sometimes swim in the afternoon? Sí, porque no, ahí ya me está diciendo la respuesta. Ah, entonces, okay. No me da la libertad a mí de elegir cuándo o qué tan frecuentemente lo hago. Ajá. Entonces sería do you ever. Así es, do you ever. Ajá. Ok. Ajá. Do you ever swim in the afternoon? Excellent. Uh-huh. Do you ever swim in the afternoon? Uh-huh. Entonces yo le diría, yes, I usually do. Uh-huh. Uh-huh. Y por aquí Katia nos dice, do you ever walk to work? No, I never do. Okay. Está como una hora, entonces nunca llegaría. Okay. Así que está lejitos. Okay. I never walk to work. All right. Excellent. El día de mañana, ok, vamos a practicar otra estructura de pregunta, ok, porque esa sería como la más fácil, ¿verdad? La de do you ever, ya que vimos que es una pregunta de sí o no, así que responderla está bastante fácil, ¿verdad? El día de mañana vamos a explorar el otro tipo de pregunta que tenemos, que sería el
how often, ¿ok? How often, que sería qué tan a menudo, ¿ok? Qué tan a menudo. Y para responder, pues también utilizamos frequency adverbs, ¿ok? Siempre utilizamos los frequency adverbs, nada más que en este caso, esa es una pregunta de información. Es como cuando utilizábamos anteriormente el what, where, when y what time, ¿verdad? Que para responder teníamos que utilizar una oración completa. Lo mismo va a pasar con how often, ¿ok? En este caso eran respuestas cortas, ¿verdad? Pero con eso vamos a ver el challenge o el reto de escribir oraciones completas. Dígame, Ana María. Sí, solamente una duda. Como dijo que often, ¿no? Ajá. ¿Qué significa qué tan a menudo? ¿Cómo se dice qué tan a menudo escuchas música? Eso es lo que vamos a ver mañana. Eso es lo que vamos a ver mañana. Esa es la que vamos a ver mañana, ya que tenemos que seguir toda esa estructura, aunque está bastante fácil. Por ejemplo, si le va a preguntar, ¿escuchas música? ¿Qué sujeto va a utilizar? Sería do. How often do? ¿Y luego el sujeto? Sería you. How often do you? Y luego la actividad. ¿Cuál es la actividad que usted me di? Escuchar. In English. Listen to music. How often do you listen to music? Y ahí lo tenemos, ¿ok? ¿Qué tan a menudo escuchas música? Entonces, es de seguir esa estructura, es de seguir esa estructura. Pero sí, lo vamos a practicar mañana. Antes de irme, solamente le quiero mostrar el ejercicio que tenemos en plataforma en relación a las oraciones utilizando frequency adverbs, ¿ok? Que de hecho solo son tres oraciones. Pero, permítame. Aquí en el ejercicio las tenemos un poco desordenadas. El día de ayer vimos los dos ejercicios. Vimos el 4.4 y el 4.12, ¿verdad? Eran los que podíamos realizar. Solo nos quedaba pendiente el 4.9. Dice, descifre las oraciones y escriba cada oración en el orden correcto. Por ejemplo, acá tengo toda esta oración que está desordenada. Dice, I have breakfast on never weekends. Ahí está totalmente desordenada, por lo tanto, al ordenarla quedaría de esta manera. I never have breakfast on weekends, ¿ok? Lo mismo está pasando con todas estas, ¿ok? Están desordenadas. Tengo que organizarlas a modo de que tenga sujeto, frequency adverb, verbo y luego el complemento, ¿ok? Es muy importante que tomemos en cuenta que primero la primera letra de la oración tiene que ir mayúscula y utilizar el punto al final de la oración, ¿ok? Ya que si nos fijamos, el espacio acá no tiene ningún punto al final. Por lo tanto, tenemos que ponerlo, ¿ok? Igual, si en algunos casos si no lo pone, probablemente se lo dé como incorrecto, pero si no lo pone y se lo da como incorrecto, probablemente le hace falta el punto por ahí, ¿ok? Así que ahí tenemos tres oraciones que son desordenadas y tenemos que ordenarlas de acuerdo a lo que vimos al inicio, ¿verdad? De que siempre va después del sujeto. Así que ya con eso terminamos la sección número 4. Vamos a ver, antes de irme, Alicia está por acá. Present, teacher. Excellent. Edgar Crispin. No. Eric Javier. Yes, teacher. Thank you. Yandal. Present, teacher. Excellent. Excellent. Manuel de Jesús. Present, teacher. Thank you. Y Rosa María. No. All right. Okay. Recuerde. Nada más a modo de recordatorio, tenemos pendiente ahí los documentos para enviar para la inscripción. Recuerde que tenemos hasta el día lunes, pero no lo dejemos para última hora. Tratemos de mandarlo si es posible el día de mañana, ¿verdad? Para que tengamos ese proceso adelantado. Y si por casualidad usted lo manda y le siguen insistiendo con mensajes, no significa que no lo hayan recibido, sino que es nada más a modo de recordatorio, ¿verdad? En caso usted se le haya olvidado, le vuelven a mandar ese mensaje
por si no lo ha mandado, pero no significa que tenemos que volverlo a mandar, ¿ok? Sino que solo se envía una tan sola vez, ¿alright? Ok, entonces eso sería todo de mi parte. Thank you so much. Have a good night. And see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye-bye.